Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 26 de julio. La iglesia nos celebra a los padres de nuestra Madre, la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Estamos en el decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio que compartiremos se toma de Mateo capítulo 13, del 44 al 52. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas fina. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. El reino de los cielos se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose se reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Lo han entendido todo? Le responden que sí. Y él les dijo, pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Palabra del Señor. Meritemos. Y oremos. Hoy, en este domingo, el Evangelio recoge dos parábolas de Jesús, cuyo centro es un personaje que descubre un tesoro o una perla de mucho valor. En la primera, un jornalero suertudo descubre un tesoro, lo oculta, va a vender sus posesiones y compra el campo, quedándose con él. El tesoro del que habla Jesús es el reino de los cielos, donde hay que concentrar todos los pensamientos y todos los intereses. En ocasiones nos acercamos a Jesús sin descubrir el gran plan que Dios Padre tiene para con nosotros y se convierte en un subterfugio para darle otro nombre a nuestros propios intereses si asumir lo valioso del reino con sus exigencias. La segunda parábola compara el reino con un comerciante que encuentra una perla de valor incalculable, cuya intuición no lo engaña y decide vender todo lo que tiene para comprarla. La perla en el mundo antiguo era un objeto precioso que evocaba belleza y sabiduría. El comportamiento del comerciante hace referencia a la persona que busca darle belleza y sabiduría a su vida. Es decir, sabe discernir. La parábola de la red y de los pescadores que seleccionan los peces es un espejo para nosotros, porque somos extraídos de las fuerzas del mal por el mismo Jesús y sus discípulos, y por eso nadie debe ser excluido de la misericordia de Dios. La vida del creyente, como lo orienta la segunda lectura que se lee hoy de Romanos 8:28, es una respuesta a la vocación de configurarnos con Jesús. Como dice el apóstol, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman de los llamados según su designio a los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su hijo de modo que fuera él el primogénito de muchos hermanos a los que había destinado los llamó a los que llamó los hizo justo a los que hizo justo lo glorificó con Jesús como una forma de atraer a otros, a los tesoros del reino, es vivir con la alegría nuestra experiencia de Dios. En un llamado de el corazón doloroso e inmaculado de María, un 26 de julio del 2016, se nos dice, queridos hijos, intercedo ante mi Hijo Jesús por ustedes. Y a través de mi corazón inmaculado, todas sus oraciones y súplicas son escuchadas por mi Hijo. Por eso les pido, aumenten más su fe, crean más en mi Hijo y perseveren en la oración. Hijos, oren para que vivan en la alegría de Jesús y se llenen de su amor y sean testigos en el mundo de nuestros dos corazones que le aman. Pequeños, también les invito a tener una tierna y profunda devoción por mis padres terrenales, San Joaquín y Santa Ana. Hijitos, el Señor me confió el cuidado de estas dos criaturas que aman mucho al Señor. De mi madre Santa Ana, aprendí la devoción y la oración profunda. Y de mi padre San Joaquín aprendí a amar la ley y los profetas. Queridos hijos, estas dos almas fueron precursora del triunfo de mi inmaculado corazón. Yo fui hija, pero mi corazón inmaculado triunfó también en sus corazones. Hijitos, hoy les pido a pedir por intercesión de mis padres, San Joaquín y Santa Ana, el triunfo de mi inmaculado corazón. Hijos, oren especialmente por toda la familia. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que el Señor les bendiga y todos sigan pasando un feliz domingo.